buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tengo aquí una Gruul Werewolf, por así decirlo, ¿no? Una Gruul Lycanthropos que está, no por decirlo adaptada. Básicamente es una lista muy parecida a otra que tengo, que básicamente subí también al canal, ¿ok? En un vídeo que veréis por ahí. Solamente más adelante subiré la tarjetita para que le deis. Y bueno, pues quiero decir que hay algunos cambios, pero no son todos de Crimson Bow, ¿ok? O sea, hay un par de cambios de Crimson Bow, que son estos dos lobos de aquí, que son los lobatos del centro de la jaula, no, del canto de la jauría. Hay más, o sea, hay más lobos que voy a meter en este mazo, pero bueno, solo queda conseguirlos. He metido también, bueno, aparte del adversario primordial, una carta que está muy bien, ok, y que es ese, bueno, pues de esa, ese ciclo de cartas de cada color, que son míticas y que puedes pagar X cuando entran al campo de batalla y, bueno, hacer una habilidad muy tocha. En este caso, transformar tierras en lobos, así de simple. Y también llevan más copias de Fusca Tormentas Temeraria. ¿Qué ocurre con este bicho? Básicamente es un licántropo por la parte de atrás y aparte damos un 1-0 y prisa cuando el combate, ok, comienza el combate. A otro bicho cualquiera, está muy bien. Podemos incluso, yo que sé, bajar un tronchaco. Véase, por ejemplo, carrera de Zika, cualquier cosa. Y darle prisa en ese caso. Se acaba la luz. Perfecto. Suscríbete. Me ha venido bien, la verdad, me ha venido muy bien para decir que te suscribas. Punto. Tenemos aparte de coste 1, bueno, pues removal. Tenemos de coste, bueno, de coste 1 también. Tentina de los Jasperas, que está muy bien para crear maná, ¿ok? Esa diferencia que está bastante bien por el tema de que podemos filtrar, ok, que eso nos mola mucho. Y sobre todo, bueno, pues dar maná, ok, el rampeo que nos hace falta. A lo mejor carrera de Zika turno 3, hacer el Green and 7 turno 4, turno 4 hacer también el dragón del puente dorado. O puede hacer turno 1, que es Centinela de los Jasperas, turno 2, hacer naturalista de Kessie. Y en general con ese maná podemos llegar incluso a jugar a otro bicho. Y es que es muy heavy, es muy improbable que pase, pero podemos llegar a jugar o el Goldspan Dragon turno 3 o el Green and 7 turno 3, ok. Es improbable, pero puede pasar, importante. Obviamente lo demás, bueno, en general este mazo era una Gruul agro, que ya al principio, pero ha ido evolucionando y se ha convertido en una Gruul Lycanthropos, que en estándar, aunque no lo parezca, sigue petándolo, sigue estando muy bien. Vamos a ver el mazo, ya lo comenté en otro vídeo, ok, así que tampoco hace falta comentarlo muy a fondo. Vamos a jugar el mazo, vamos a ver qué tal va, y espero que te suscribas, ok, haciendo clic aquí al lado de una tarjetita que te dejaré, para no perderte más mazos, bueno, pues tan buenos como estos. Y déjame en los comentarios qué cambios le harías tú. Ok, tenemos aquí la mano, primera mano, me parece que es una mano bastante mala. Porque no tenemos mana verde, ok, se nota, es que la mano, madre mía, bastante malilla, ok, así es verdad. Un poquito mejor, me gusta, me queda la mano. Voy a quitarme el de la jauría, me diréis por qué, ¿por qué? ¿Por qué te quitas el de la jauría? Porque me falta mana verde para jugarlo. Doble mana verde, ok. Es jodido, lo sé. Duele bastante. Por menos a mí. Venga, turno. Y poco más. Es la putada que veo el de la jauría, la única putada es que veo sobre el coste, ok. Sino que sería demasiado roto, la verdad. Sobre todo es que eso, el doble coste verde, si tú no lo tienes, no juegas Stompy, por ejemplo, y te quedas con un mana que sea rojo en la mano, que no tengas el doble verde. Mira, acabamos de robar el doble verde. Vamos entonces a quedarlo y hemos tirado para abajo el día de cobrir. Bueno, tampoco pasa nada. Pero por ejemplo, es eso, a ver, está bien hecho. Porque si llega a darse la situación de que no robe el mana verde, no tengo esa carta muerta en la mano, ¿ok? Por lo que en general está bastante mejor. Me va a servir la saga seguramente, ¿no? La clase es mucho más importante, ahí está. Creo, ¿no? Ahí está, sí, la clase. Es que es mucho más importante, tío, que cualquier otra cosa. Ok. Doble, o sea, bueno, sí, doble hechizo. O sea, contador, básicamente. Y me pega de 3, con vigilancia, ¿eh? Está bien, está muy bien. No bloqueo, obviamente. Miguel y yo bloqueo, pero no bloqueo. Y en nuestro turno, esperemos robar un poste 3, tío, porque entonces estamos jodidos. Estamos jodidos entonces, la verdad. Ok. No está mala tierra, pero no puedo hacer nada con ella. No puedo ni bloquear ni hacer nada por ahora. Voy a bajarla, que por qué no, o sea, puedo bloquear con ella, puedo hacer cositas, pero hasta ahí no voy a pegar, obvio, no puedo pegar, de hecho, así que voy a dar turno. Carrera de Zika, con carrera de Zika podemos bloquear, podemos empezar, bueno, a poner tokens, a copiar los tokens, y más con el Goldspan Dragon, ok, va a estar muy bien, la verdad, al menos creo que va a estar bastante bien. Ok, ido por ahí. Me parece genial, la verdad. Perfecto. Ahí está. Me ponen el otro, tío, en vez de al de este, al monje, de mano abierta. Me parece raro, la verdad, la jugada, pero bueno, allá él, allá, todo lo que quiera. De todos modos, no, claro, que no sabe que tengo la mano el carruaje de Zika, que en general puedo bloquear con los pokés y matarlo. Él no lo sabe, así que en general te lo compro, que ahí está bien. Vale, voy yo. A ver qué robo. Más tierra, bueno, algo es algo, la verdad, tampoco me voy a quejar. Una tierra es una tierra, al fin y al cabo. Ahí está la tierra, ok. Carruaje de Zika. Estoy ciego, no se tapeara, puede ser. Siempre que el dragón puente de oro ataque o sea objetivo de un... Vale, no, con ataque, ok. No, sí, es curioso, a ver, puedo girarlo. Si yo lo girara para, por ejemplo, hacerle... Es que no lo hago target, claro. Girarlo con el carro de Zika no cuenta para poner tesoro en ese caso. Así que no es lo que estoy buscando, pero bueno.
Espero terminar acá. Voy a tradear, Me voy a poner en bandeja al tradear con el monstruo de la mano abierta. Voy a poner contador, obviamente, y voy a tradear sin duda. Creo que me viene mejor incluso. La verdad. El cómo lo haga ya es otra cosa, pero creo que lo mismo sería o bloquear así, transformar carro en Seeker y bloquear, o bloquear con los tokens, con los 3 tokens. O sea, habría que verlo bien. Habría que verlo bastante bien, porque es que otro token no tengo para copiar. Así que en general tampoco me importa perder esto. A ver, tapeo. No dañé primero ni nada, ¿no? No quiero más. Vale. Tradeamos, básicamente. No me gusta, no me hace mucha gracia, pero bueno, tenemos 2 tokens en el campo de batalla, que es más de lo que teníamos, así que. En general, para ahí te lo compro, ¿no? O sea que no está mal, la verdad, no está mal, tradeo. Y aparte, con el Spawn Dragon va a empezar a dar caña. Lo que estamos remontando un montón de tierras, pero veréis cómo de esta salimos, ¿ok? Ya esto se remonta. Con el Spawn Dragon, perfecto. Obviamente pego. De 4. Joder, solo casi la acabo y ya está. Y os lo digo. Como nos haga un Gengar 7, el nota está en la mierda. El nota está en la puta mierda, ¿por qué? Gengar 7, hacemos menos 3, ponemos token y, bueno, pues a tomar por culo. O el token, o a lo mejor removal, por ejemplo, el... ¿Sangre en la nieve puede ser? No, sangre en la nieve no es. El que damos una macera a luchar y hace indestructible, pues por ejemplo ese, como nos salga, poquita broma. Control ahí, perfecto. Es una buena hostia, no voy a decir que no, es una gran hostia, la verdad. Y tío, tiene vigilancia. El puto bicho, ¿sabes? Bueno, Ghost Pandragon no está mal. No puedo bloquear doblemente por el aire, que es mi putada que le veo esto. Pero no está mal el robo, la verdad, o sea, por calidad no va a ser. Llevar tierra verde. Por si acaso. Ghost Pandragon, de hecho, bueno, así no está mal, la verdad. Sí, le hago guardar así. Ghost Pandragon de esa forma y a dar turno, que no tengo otra forma, no tengo otra cosa que hacer. Básicamente, chumblocar con Ghost Pandragon y rezar para que me salga Ruby. Si no, la amamos. Muchas tierras, tío. Hemos robado demasiadas tierras, ¿ok? No recuerdo que hemos robado tantas tierras porque tiene unas 100. Ok, así que me parece muy raro que hayamos robado tantas tierras. Demasiadas, en serio. Con todas las caídas, adelante. Con toda la escolta. A ver. Vigilancia, tiene un puto bicho. Un bloqueo. Ya que usar los dedos muy fuertes, necesito algo, lo que sea. Pero algo, tío. Ya sea para meter yo que sea encantamiento, artefacto, para hacer cualquier mierda, pero necesito algo. Esto no está mal, pero no podemos matarlo por ahora. No, sí, espera. Espera un momento, ¿eh? Vamos a tener paciencia. Básicamente tenemos esto aquí. Necesitamos... No está mal el robo, ¿eh? Me ha gustado mucho el robo. Me ha encantado, tío, el puto robo. Obviamente yo creo que todavía no está todo dicho, por su parte ni por la mía, pero sería básicamente transformar la guarida de la hidra. Tengo que verlo bien. Transformar la guarida de la hidra pagando un maná. O sea, sería pagar un maná y pagar X, tengo que hacerla por lo menos a 7-7, o sea, es heavy, es muy heavy. A lo mejor me veo obligado incluso a pegar con Ghost and Dragon, así que no sería... O sea, habría que tenerlo en cuenta. Entonces transformarla pagando un maná y son 1, 2, 3, 4, 5 por aquí, 6, 7, es decir, lo justo, o sea, no es lo justo siquiera, tengo que pegar con Ghost Pandragon y hacer que trade, obviamente. Me duele mucho, tío, porque es que creo que luego nos mata, aparte. Es lo que me duele aquí en este caso, ¿no? No me duele nada más. Me duele que tengo que, al fin y al cabo, tradear, ¿no? Voy a cancelar aquí. ¿Cuánto otra vez? Es básicamente eso. Yo también puedo transformarla, ok, si me pego con ella, claro. Un maná. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, creo que sí me da el maná, suficiente. A lo mejor la cago, quién sabe, pero creo que sí me da el maná. Transformo, la X, la quiero hacer de 7, por favor. Perfecto. Me sobra un maná en la vida, ¿no? Por favor, te lo pido. Ah, bueno, me sobra ella misma, claro, tiene sentido. Tenía que haberlo, bueno, transformado tampoco. Objetivo una criatura que controlas. Vale. Quiero meterle de hostias a esa. Perfecto. ¿Veis? Aquí no hay putada que se tapeaba. Podría haberlo hecho mejor, ¿vale? Es que yo no hice los cálculos bien al principio, así que...
Claro, pues eso sí es una putada. Van a ponerle la mierda a esta a la escolta, tío, de los caídos. Y va a pegar, de hecho, de 6, tengo que... Me obliga a bloquear con el Ghost Pandragon, me obliga a chumbloquear. Es una putada muy grande, lo sé, pero me obliga, tío, me obliga a chumbloquear. Ah, no, pues no. Pero bueno, ¿y eso? No voy a bloquear, lo siento. Mega 1, perfecto, te lo compro. Más tierras, me duele mucho. No voy a decir que no, pero creo que voy a aprovechar para pegar, tío. Voy a aprovechar para reventar la hostia. Este otro no me queda. Vale. O sea, transformar esto. Esta no puedo mirarla. Esta sería para un maná. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una 6-6. Tengo que meter toda la presión posible, ¿eh? Toda la presión posible, tal como lo digo. 7 manás, perfecto. Voy a pegar de 10. No, pegar de 10 no. Tengo que tener un token para bloquear, por lo menos, ¿eh? Por lo menos uno. Pego de 8. Y ahora, bueno, sí, creo que... Tiene que bloquear, ¿no? O sea, tiene que hacer algo, lo que sea. O por lo menos ya ni bloquear, pero... ya es que le daré bastante, bastante mal. Vale, perfecto. Ahora mismo, voy a poner bloque... Bueno, voy a poner bloque para que me exilia, ¿no? Me exilia un bicho y me mata. Me exilia con el Pandragon. Claro, con eso no es suficiente. No lo tenía entre la mano, ¿eh? No tengo ni puta idea, pero... Con cero y fuera. ¡Ay, tío! ¡Qué putada! Es que hemos robado tierra. Ok. Ha sido literalmente robar tierra, ha sido muy jodido. No me ha gustado. No me ha gustado ahora mismo esta partida. Pero bueno, vamos a jugar otra. Y vamos a ver si ahora el mazo quiere dejar de robar tierras. Que madre mía, las tierras, tío. Ok. Esta mano. A ver. Venga, que se puede. Es que si pone con mucho removal, estamos jodidos. Sin embargo, si no coge removal, la mano es muy buena. Buena partida, me dice. No, juega negro. Tenemos mucho peligro, ok. Removal seguramente jugar. Me da igual cuál, pero seguramente juegue Removal, ¿ok? Que es lo normal del negro. Así que estamos un poquito cogidos, pero si conseguimos hacer el siguiente turno, por ejemplo, Centinela, y rezar un poco para intentar agregar mana rojo, que es lo que nos falta, pues, oye, ya se lo podemos tirar para adelante, ¿ok? Creo que podemos tirar para adelante. Voy a hacer Centinela, no voy a pegar, obviamente. No me queda tonto por ahora, Y el siguiente turno, creo que en vez de hacer carga de Zika, voy a intentar hacer tocolar, por lo menos, para jugar lo que requiere mana rojo en este caso, ¿no? Y guardarme lo demás, que así de simple. Bueno, si necesita dos, destruye, ok, para matarme a los bichos. Así que, o tira una ira, o yo qué sé, tipo, hacer remo efectivo, o lo mata a uno primero y luego a otro. Dice que cuando aproveche... Ok, no está mal. Bueno, es un tesoro, supongo, ¿no? Aprovecha aquí cualquier bicho. Bueno, no creo que sea importante, sino que aprovecha cualquiera de ellos, ahí está. Pierde dos vidas, está bien. Roba dos cartas y pierde dos vidas, ¿no? A ver, roba dos cartas, está bien. Está muy bien el bicho ese, ¿eh? Un escorpión, tío, tiene por tener un 3-2 con toque mortal. Aprovechar, que cuando aprovecha, roba dos cartas y pierde dos vidas. Y sacrifica la mierda esa, está bien, tío. Me gusta mucho. No es mal robo. No es hacer tobolar, voy a hacerle otro, no tengo en serio. Creo que voy a hacer en general tobolar, puede ser mejor ahora mismo, ¿no? O tobolar o el de este, no sé. Creo que voy a hacer... Venga, va, tobolar. Perfecto. Y bueno, sí, para seguir el turno. Se hace de 10. Siguiente turno tenemos 4... Tenemos 6 manás, eso es importante. Para hacer el buscatormentas, y una de dos. O dar... O pegar con todo y tradear cualquiera de ellos. O rezar mucho para que no suceda eso. Es que hay que verlo muy bien, ¿no? Pero creo que puede ser una buena idea el tirar para adelante, ¿ok? Ese bicho es un cabrón. Es que es muy jodido el bicho ese. Así que en general yo creo que tradear, aunque sea con cualquier bicho, sea salto polar, que tiene mucho valor, o alguno de los busca tormentas, tira para adelante y punto. Ok, me pega. Yo creo que tiene una ira a la mano. Pero bueno, voy a dejar que me entre el daño. Seguramente tenga ira a la mano, ¿eh? Eso no me queda. Si pega con el bicho ese, jugando contra agro, que sabe el que juega contra agro. Y este bicho puede sacrificar de una manera normal. -3/-3 la mesa. Masacre de... Vale, la masacre de canto carne. -3/-3. Ok. Como digo siempre, te lo como. Me parece aceptable, ¿no? Él gana 3 vidas, yo pierdo una vida. Esta carta es la bomba, tío. Esta carta es la bomba, tío, en serio. Esta carta tiene una calidad increíble y me encantaría tener copias en el Mind Arena. Que no tengo, pero me encantaría tener copias. Es que es... Y yo lo digo en serio. Es una calidad flipante que tiene esa carta. Es una calidad muy buena que tiene. De turno, obviamente. Ventaja de esto. Está jugando solamente Dimir Control. Ok, creo que se ve más o menos Dimir Control. Así, bueno, con estas cartas... Voy a hacer mejor Dimir... Ya ni tempo, es que...
Se da Dimir Control, pero con elementos de estos, ¿ok? Típica Dimir Control siempre juega, bueno, pues con Planeswalker, siempre juega con, mejor con cartas que tengan mucho peso al late. Y sin embargo, bueno, pues en este caso es una Dimir, puede ser Dimir Zombie a lo mejor, Dimir Aprovechar. Puede darse el caso, perfectamente. Vale, eso decía que con su mantenimiento, el desgarrador de la tumba te hace un punto de daño. Y cuando destruye, no, cuando aprovecha una criatura. Y no creo que sacrifique, ¿no? Parece muy raro, vale, ahí está. Yo digo, va a sacrificar al bicho ese en serio para matarme un toque. O sea, me parecería muy heavy por su parte. Muy mala jugada. Vale, no está mal. El robo, algo es algo, ¿no? La verdad, no me voy a quedar. Algo es algo. La jugada aquí. Es que, claro, puedo aprovechar maná mejor de otras maneras. Pero quizás es hacer Lira, Jaurel y Licántropa. Aprovechar maná al máximo. En vez de a lo mejor intentar agregar maná rojo, ¿no? De primeras. Tapear lo que vienen siendo los tokens y pegarte 4. Ese bicho no tiene toque mortal ni nada, ¿no? No tiene toque mortal. Seguir matando a Carvajal y Zika adelante. O sea, si le acabo de remover que me quito de en medio. Que me duele, claro que me duele. Pero hay que aceptarlo, ¿no? Aparte, yo no creo que tenga tanto remover. No es una típica Dimir Control que tiene un montón de iras, tiene ahí un montón de cosas. Sino que básicamente es una Dimir Zombies, Dimir de Aprovechar. Que sí, va a barrer la mesa, porque al fin y al cabo le gusta más a sus bichos, le gusta sacrificar sus bichos. Pero no es la típica, o no es el típico mazo. Bloquea, no tiene ni toque mortal ni nada, ¿no? Vamos, creo, ¿no? La verdad. Sacrificará, ¿no? Robando dos cartas, ahí está. Y puede caer así que haya una en su turno. Puede caer así. Me parecería normal que en su turno cayera una ira que barriera la mesa. La verdad, no sería raro, por su parte. Pero bueno, sigo teniendo aquí el carruaje de Zika que al fin y al cabo me da un montón de vida. Me da tela, la verdad. Vale. Pues ya lo que viene, ¿no? Creo que ahí está la ira. Ojalá una tierra roja, tío. Tierra roja es que me da la prisa. Más jodido todavía. Menos 3, menos 3. A toda la mesa. Ah, para barrerme. Otra vez. Tiene sentido. Creo que pierdo. No, le gana 4 vidas y claro, yo no pierdo ninguna. Joder, macho, es que esta carta me hace un caco, en serio. Me duele un montón, me duele un montón. Bueno, algo es algo. Puedo jugar los bichitos. Yo digo, nah, no creo que lleve tantas iras, los cojones. Ahí tienes iras, pero vamos, por un tubo. Madre mía, tío, las iras que tiene. Madre mía. Flipante, ¿eh? O sea, tiene un montón, pero un montón de iras. Vale, esto por ahí. Esto ya no me importa, no puede ni bloquear siquiera. Y por vida, a mí es difícil matarme. Pero es un zombie, pero se lo lleva, ¿no? A una sombra. Vale. Voy a hacer. Voy a tapear quizás el lobito este. Aquí la jugada que tengo que pensarla bien. O sea, no es que sea así de primeras. Pero busca tormentas, claro. Estoy pensando, ¿ok? Si tengo busca tormenta, que luego no puedo hacer nada, mágicamente. Tiene fuerza de 2. O sea, se hace busca tormenta incluso en naturalista, creo que pienso. Se hace naturalista, por ahora. Mata pegar a la arena también. Bueno, como veía, claro, el maná verde en este caso. Este naturalista, como he dicho antes. Por lo menos ya tengo maná rojo ahí. Y eso no, ahora mismo no se pondría, ¿no? Un licántropo. Licántropo humano, claro, sí se pondría. Ok, si controla el licántropo o lobo, perfecto. Este bicho va topando poco a poco. Cada combate mío, ¿no? Comienza mi combate. Comienza el combate en turno, puede ser. Sí, ahí está. Hace la habilidad. Sacrifica, pierde una vida, adelante. Roba dos cartas por el tesoro. Por favor, para, en serio. Lo digo en serio, me está jodiendo esta carta a saco, ¿eh? O sea, yo no sé cuántas cosas llevará, pero ya lleva 2. Como me juega otra, yo ya no sé si conceder, retirarme o algo, pero es que me jodería un montón, lo digo en serio, ¿eh? Me jodería tela. Y puede hacerlo del maná que quiera, así que al fin y al cabo, vale, por 7 manás, algo muy heavy va a hacer, ¿no? Creo. Es igual, me la babosa esta de mierda, no tengo ni idea, pero algo heavy va a hacer. Así que vamos a tener miedo. Casedionda. Cuando juega Casedionda puede que no tenga nada útil, quizás. No, sí, no tengo ninguna idea, como he dicho antes. Pero me da que pensar, la verdad. Solo un poquito. Efecto de la ruina. Ahora mismo. Se le caería ahora mismo para jugar de esto 4 amenazas. Puede seguir barriendo la mesa si quiere. Si quiere barrerla, lo va a hacer perfectamente.
que no va a tener ningún problema con ello. Solo espero eso, que no tenga tanto removal, tío. Que tiene una cantidad de removal que tú dices, oye, para, por favor, ¿eh? Para, tío, porque es que... Y nosotros también con el maná tenemos una mala suerte, tío. Flipante. Simplemente flipante. Voy a tapar el mismo lobo. Por suerte, por desgracia. Busca tormentas. ¿Counter puede ser eso? A ver, aprovechando otro bicho, hace counter, sí. Ok. La pregunta es: ¿qué bicho aprovecha? Murciélago puede ser. No tengo idea. Ok. De verdad, yo pierdo una vida. Y me contaré esta neta esta. Vale. Un 3-3 ahora. Pues menos mal que no he pegado, la verdad. Incluso me parece bien. Contado, contado, que siga galopando. Es una especie de Dimir Zombies, dime aprovechar, que no está mal, me gusta mucho. Pero espero que me vaya quedando sin cartas, ¿eh? O sea, ha robado la tela, ha robado un montón. Vale, tierra por ahí, perfecto. Voy a poner la mano, se retroalimenta, que es lo que me gusta de ese mazo. Y ojalá que esas dos cartas no sean peligrosas, por favor, dos tierras, es mi opinión. Dos tierras y... Por favor, flipo, fliparía, ¿eh? Flipante. Ojalá que sean dos puntos tierras solamente. Porque entonces es cuando tengo un problema, de verdad, ¿eh? Cuando sean solamente dos tierras, tendría un problemilla. Que tendrán jodido problemilla, la verdad. Vale, son tres. Voy a 10. Espero ahora poder pegar, por favor, o robar mana rojo. Ok, gente, tenemos mana rojo, ¿eh? Confirmo. Confirmo mana rojo. Confirmamos mana rojo. Esto por aquí, perfecto. Disputa mortal, sacrificando el bicho ese. Está buscando el counter o algo, está buscando algo, algo está buscando. Mira 9, ¿eh? O sea, yo la vida tampoco la tengo muy bien. Pero tengo que ir pegando ya y limando vidas, porque entonces no voy a hacer nada. Ok. Tengo que ir haciendo ya cositas, la verdad. De hecho, voy a pasar al combate y a pegar con todo lo que puedo. Más 1-0, obviamente, aquí. No hay de otra. Más 1-0, prisa aquí el mismo bicho. Y cuando ahora el lobo. Y pego con todo. Vale, que me arrojo, obvio. A ver, son 5 y 4, 9 y 1, 10. Yo creo que os digo, a mí me ha gustado la hostia, ¿eh? La hostia a mí me parece bien, me parece correcta, la verdad. Aún así, a ver cómo tiene bloqueado. Normalmente acá el doble block, ¿no? Aquí, bueno, tampoco creo. Tiene mucha vida, sí que es cierto, yo no bloquearía a mí, a lo mejor, si a todo. Vale, eso seguramente me voy a matar al de este, al busca tormentas. Y no sabe que tenemos una mano. Así que vamos bien, vamos bien. A ver, es jodido, ¿eh? No creéis que es fácil, que duele un poco, la verdad, o sea, no es fácil, la verdad. Sobre todo contra este tipo de mazo. Eso ahí. Le gana una vida, ¿no? Y aprende. Aparte, solamente tengo un bicho que tiene alcance, que puedo bloquear con él, pero claro, la pregunta es ¿para qué voy a bloquear con él? ¿Ok? O sea, ¿para qué? O sea, para quedarme vivo un turno, pero hasta ahí. No haga más contra ti. Vale, ahí, por favor, para. Ok, para. Vale, estamos tomando el control. Más o menos estamos tomando el control, entre comillas, ok. Y espero que por favor siga así la partida, ¿eh? Solamente reto, tío. Me encantaría. Me gustaría que siga así la partida. Ahora mismo el... Bueno, tampoco vaya mal. No se vaya mal. De hecho, estamos nosotros bastante jodidos, pero por fin tenemos presión en la mesa, que es lo que yo estaba esperando, ok. Que es que estaba abriendo la mesa, tío. Me duele un montón esta carta, ¿eh? O sea, me rompe por la mitad, tío. Sí, me duele tela. De hecho, con que pegue, juegue esto y tiene otro en la mano, pues me mata. Con eso le vale. Tiene aparte de tesoro para jugarlo, tiene... Tiene cositas, ¿ok? Así que hay que empezar a matarlo ya. Animarle ya las vidas, ¿ok? Eso ahí, todo entra, aprovecha, el roba dos cartas, pierde vidas. Bueno, si lo hace, claro, vale, ¿eh? Aprovecha ahí. E incluso, no es tontería, podría ver si me mataba en el turno, ¿eh? O sea, dice el jugador objetivo, puede ser, ¿eh? El jugador objetivo, vale. Podría hacerme robar a mí, me pegaba de 3 y si podía matar a algún bicho suyo, ganaba en la partida, ¿ok? Con eso valía, era suficiente. Por ejemplo, si muere un bicho suyo, cualquiera me hace un daño. Es decir, pero tiene dos bloques solamente. No es a lo mejor tiene otra cosa en la mano, cualquier mierda, pero
En general, bueno, si juegas esto ya estoy perdido, ya he perdido, la verdad. Así que, no, pues, yo creo que aunque lo juegue suficiente, ¿eh? Para darle a conseguir. Como eso, por ejemplo. Tiene esto, cada vez que un bicho suyo muera, pierdo vida y así que, bueno, a chupar, la onda. Por mucho que quiera, si pego, por ejemplo, ya que me bloquea como puede, ¿no? Y saltan los triggers y me hace perder vidas, las tres vidas que tiene de otros bloques. Así que, bueno, mala suerte. Mante mala suerte, tengo muchas tierras. Y bueno, pues tierras que no eran de hecho, como mana rojos, he visto aquí. Y en la anterior partida demasiadas tierras, pero bueno. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, compartir el vídeo, comentar. El más alto está en la descripción. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.